Amigos, bienvenidos a USA en Español. Muy buenas noticias el día de hoy para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que la administración de Joe Biden anuncia que van a inyectar 14 billones de dólares a esta agencia, lo que va a traer más ayuda a millones de personas. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y, lo más importante, cómo se va a beneficiar todas aquellas personas que son parte del Seguro Social. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. También quiero recordarles que en la parte de abajo de la descripción he dejado algunos links para las personas que quieran seguir apoyando a este canal USA en Español, lo pueden hacer de esa forma. Pues comenzamos, amigos, y les cuento muy buenas noticias el día de hoy. Es que el presupuesto del 2022 del presidente Joe Biden pudiera darle a la administración del Seguro Social un aumento de fondos de 1.3 billones de dólares. En otras palabras, van a aumentar el presupuesto del Seguro Social en un 9.7%. En total, el presidente Biden está pidiendo 14.2 billones de dólares para la Agencia del Seguro Social para el próximo año fiscal 2022. Estas son excelentes noticias que van a traerle a millones de personas que forman parte del Seguro Social, porque este dinero en definitiva se va a traducir en más beneficios para todas aquellas personas que tanto lo están necesitando. Recordemos, las personas que forman parte del Seguro Social son las personas más vulnerables de nuestro país. Los ancianos, nuestros adultos mayores, las personas deshabilitadas, entre algunas otras, son las personas que más están necesitando la ayuda en este momento. Y yo creo que incrementar el presupuesto del Seguro Social, en definitiva, lo que va a traer va a ser beneficio para todas estas personas que tanto lo necesitan. El aumento propuesto se produce cuando la administración del Seguro Social espera pagar más de 1.2 billones de dólares en beneficios de seguridad social y seguridad de ingreso suplementario a más de 74 millones de beneficiarios en el año 2022. Y yo creo que esta noticia, además de ser muy buena, me parece una decisión bastante acertada. La administración de Joe Biden tiene que prevenir, o cualquier administración tiene que prevenir el año anterior, lo que va a ocurrir el próximo año en términos de pagos a las personas que tanto lo necesitan. ¿Cuántos mensajes no recibo yo de personas que me dicen: no he recibido cheque de estímulo y soy de seguridad social? No he recibido mi cheque mensual y soy de seguridad social. Yo creo que estas personas deben ser atendidas en primer lugar en nuestro país, en lugar de dejarlas de últimas en la fila al momento de recibir sus beneficios. Si se aprueba, el dinero extra pudiera ayudar a la administración del Seguro Social a mejorar muchas áreas. Entre otras, alguna de las claves es el servicio al cliente a medida de que se reagrupa de la pandemia del COVID-19 que tanto le afectó a la economía de nuestro país durante el último año y medio. Pero no es solamente el servicio al cliente. Ya les voy a comentar más adelante cómo se van a entregar más beneficios y se van a aumentar los beneficios económicos para las personas más vulnerables que tanto necesitan la ayuda y que forman parte de esta agencia, el Seguro Social. El dinero permitiría a la administración del Seguro Social llevar a cabo una serie de esfuerzos de mejora, dijo el comisionado de la administración, el señor Andrew Saul, en el resumen del presupuesto de la agencia. Entre las áreas que abordaría la administración se incluyen los tiempos de espera y los retrasos, el alcance comunitario a las poblaciones más vulnerables y la actualización tecnológica para otorgar un mejor servicio. Y aquí es donde está la clave de esto. Justamente están señalando en este presupuesto el alcance comunitario a las poblaciones más vulnerables. Justamente significa que más personas, que son las más vulnerables del país,
deberían de recibir más ayuda por parte del Seguro Social, justamente con este incremento de presupuesto que se espera sea aprobado próximamente en el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, en el Congreso, si no comienzan las conversaciones interminables y no comienzan las piedras de tranca, en el Senado de los Estados Unidos, que lamentablemente no contribuyen en nada a aprobar las leyes que tanto benefician al país. El presupuesto del presidente nos permitirá comenzar a recuperarnos de las interrupciones de la pandemia del coronavirus, aprovechando las lecciones que aprendimos para convertirnos en una agencia más fuerte y más receptiva. Así lo dijo el comisionado Saúl, quien es quien lidera justamente la agencia del Seguro Social y la persona que debería de velar porque los beneficios lleguen de manera oportuna a todas las personas que tanto lo necesitan. Un grupo de defensa, el Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, dice que más dinero sería crucial para ayudar a mejorar la capacidad de la administración para atender a los beneficios actuales y a los solicitantes de estos beneficios. En otras palabras, justamente más dinero y más ayuda para los beneficiarios del Seguro Social, siempre y cuando el Congreso apruebe este presupuesto y esta propuesta que está haciendo la administración de Joe Biden en este momento. Nuestra preocupación durante mucho tiempo ha sido que el servicio al cliente no se ha mantenido como debería. Así lo dijo un representante y director de Relaciones Políticas del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y el Medicare, justamente una agencia que se encarga de velar porque el Seguro Social continúe funcionando en nuestro país. Entre los problemas que enfrentan las personas, que incluyen largas esperas en el número 800 de la administración, una acumulación de casos de seguro por discapacidad que se están revisando y también el cierre de muchas oficinas de campo. Este es el objetivo de este dinero, justamente consolidar, aún más todas estas oficinas que lamentablemente han tenido que cerrar por la pandemia y todas estas afectaciones que han tenido por el COVID-19. También pudiera ayudar a aumentar el número de reclamaciones iniciales por discapacidad complementadas en 720,000 a 2,757,000 en el año fiscal 2022. Desde 2,037,000 en el año fiscal 2020. Un aumento considerable y justamente con esto se pretende llegar a más personas en los beneficios del Seguro Social. El representante John Larson, quien es demócrata por el estado de Connecticut y quien también se desempeña como presidente del Subcomité de Seguridad Social de la Cámara y Medios de Arbitrios, ha expresado su apoyo a esta propuesta. Fíjense lo que dijo el representante, que por cierto tiene en sus manos también sacar adelante esta propuesta. Lo que propone el presidente Joe Biden incluye los aumentos necesarios para que la administración del Seguro Social ayude a los estadounidenses a acceder a los beneficios que se han ganado. Así lo dijo este representante en un comunicado. Y este representante está en lo cierto, porque es que hay personas que todavía piensan que esto es un regalo que hace el gobierno a los beneficiarios y no es así. Hay que recordarles siempre que todas estas personas trabajaron toda una vida para lograr ser beneficiarios en su etapa de adulto mayor justamente del Seguro Social y recibir estos beneficios. Más de 5,000 millones del presupuesto propuesto de 14.2 billones se destinarían a costos de nómina para los empleados de primera línea que trabajan en las oficinas de campo de la administración, el número de teléfono 800 y los centros de procesamientos. Esto lo ha informado la Agencia del Seguro Social. Además, se van a asignar 2.7 billones de dólares para determinaciones de discapacidad, incluido el personal existente, las nuevas contrataciones y otros gastos en los centros estatales que determinen justamente esa incapacidad.
También se plantea mantener el aumento del 10% en el personal o 1.300 empleados adicionales que se asumieron en el año 2021. Por otra parte, más de 2.100 millones de dólares se financiaría la modernización de la infraestructura. Otros 1.700 millones pagaría la expansión del programa de investigaciones de discapacidad, así como la finalización de las revisiones de integridad de este programa. Se han programado también más de 1.1 billones de dólares para costos de nómina para los empleados de la División de Audiencias. Y finalmente, 96 millones se dedicarían a actividades de extensión adicionales para la seguridad de ingreso suplementario, mejor conocido como el SSI. Amigos, muy buenas noticias. Aumento del presupuesto para el Seguro Social que va a traer más beneficios a todas las personas que lo necesitan. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.